por ejemplo, le Dropbox tiene que gastar dinero para esa palabra clave ponerse aquí si cuando ya está en primera posición natural. No, pero y la parte SEO es toda la parte de abajo. Otra estadística. Dicen que el 90% no pasa de la tercera página de Google a la hora de buscar un resultado. O sea, no solo tenemos que salir bien, ni en, bueno, ya no en primera posición, pero sí en la primera página como mínimo. Vale. Dentro de las nociones básicas para el posicionamiento web, entra la web en sí. O sea, nosotros tenemos que hacer una web que sea posicionable. ¿Cómo? Haciendo cuatro cosas básicas. Una es la accesibilidad, accesible a los buscadores. ¿Qué quiere decir accesible a los buscadores? Anteriormente, el señor Montreal, otra vez, dijo que él hizo una página web en Flash y que se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Google ni casi ningún buscador busca Flash. No ve lo que hay dentro de las páginas Flash, lo ve como un objeto. Te quedará una página web preciosa, que hará maravillas, pero nunca será indexable por Google. Dicen que sí, que esto se solventará, pero lo llevan diciendo hace 3 años. Todavía no lo han conseguido. Es muy difícil, lo ven como un objeto. Por tanto, la accesibilidad tiene que ser accesible a todos los buscadores hechos en Flash, hay hechos en HTML, indexabilidad. También hablaremos un pelín más tarde, pero indexabilidad es el pilar SEO, que sea indexable. Hay que seguir unas normas. Google quiere que hagas y que tengas lo que tienes que tener. Si hablas de zapatos, tu web tiene que hablar de zapatos. Eso es lo que se llama indexabilidad. También veremos después el concepto de page rank, que es lo que decíamos. ¿Os acordáis del algoritmo de Google? Antes que hemos hablado, pues el algoritmo de Google basa actualmente casi todo su fuerza en ese concepto, en el concepto de page rank. Ese concepto es una plasmación de Internet, la realidad. Y usabilidad. Muy importante, que el usuario encuentre lo que busca. ¿Qué quiere decir esto? Yo recuerdo a un amigo que me dijo que tenía, dice, sí, yo tengo 300 visitas al día. Muy bien, ¿vendes? Dice, no lo entiendo, porque el usuario no encontraba lo que quería. Tenía muchas visitas, la tenía bien indexada, pero no bien indexada para lo que tenía que tener, para lo que buscaba realmente su usuario. Entonces, existió otro concepto que se llamaba el tiempo de vida. Este chico tenía un tiempo de vida de un segundo. O sea, la gente se le quedaba un segundo en la página de media. Claro, miraban y cerraban. En cambio, otra persona que tenga 20, 30 visitas al día y se le queden 3, 4 minutos de tiempo medio de vida, seguramente tendrá ventas. Otra estadística que dice que Internet, que cada 70 usuarios que tengan un tiempo de vida de unos un minuto o poco más, cada 70 tenemos una venta. Con lo cual ese último concepto es muy, 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 muy importante. Vale. Me rindo. Vale. Estaba hecho un poco a posta, ¿eh? A ver, este es el concepto de PageRank. Popularidad en Internet. Es muy difícil de entender a nivel técnico, pero muy fácil a nivel conceptual, ¿eh? No, no es usted. Esto es lo que presentaron. Este algoritmo, o Google, nació de la Universidad de Stanford. Los estudiantes sacaron eso. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues simplemente, si nos fijamos en ese gráfico de ahí, quiere decir que te da premia la popularidad. Vamos a ver.
si tú buscas en Google, sabe cuántas referencias se hacen a una cosa o persona. Vamos, Michael Jackson. Michael Jackson tendrá muchísimas más referencias que David Bustamante. Por tanto, Michael Jackson siempre estará mejor posicionado que David Bustamante. ¿Por qué? Porque se habla más de él, porque es popular. Otra cosa muy buena de Internet, que todo lo que hay en Internet, todos son datos, todos son contenidos, todo es conocimiento, bueno o malo, pero todo es conocimiento. Y todo es medible. Todo es medible. Por tanto, gracias a esto, aquí tenemos que el B, el globo B, será más popular que el C y que el F y que todos los demás. Más o menos, ahora quedó mejor, ¿no? Simplemente era para demostrar que este estudio eran unos cracks. Vale, hemos pasado ya un poco lo que es el posicionamiento web, así por encima, y vamos a hablar de cómo hacerlo. ¿Cómo? Los usuarios. Esto, me gusta más esto. Los usuarios buscan, y buscan unas palabras. ¿Cuáles? No lo sabemos. Y aquí es donde entra el empresario en sí, o la persona que quiere buscar, que quiere que le encuentren, tiene que hacer introspección. Primero consigo mismo y luego con sus clientes. Y tiene que hacer una cosa denominada Internet Marketing. ¿Qué tiene que hacer? Otro ejemplo de un amigo mío que me pidió consejo. Estaba intentando posicionar su web y era un hotel rural en la región del Somontán, aquí en Huesca, y quiso posicionar su página web como hotel rural, porque se dio cuenta de que la gente no buscaba casa de turismo rural, sino que buscaba hotel rural. Bueno, pues se posicionó y no le subía las ventas, hasta que le dije, haz Internet Marketing, pregunta tú a la gente cómo te ha venido, cómo te ha encontrado. Se quedó parado porque la gente puso Hotel Somontán por la región del Vino. Y a partir de ahí se hizo toda una estrategia web. Entonces, tenemos que hacer Internet Marketing, tenemos que saber qué palabras usan nuestros clientes, cómo nos buscan, quién nos busca. Sobre todo, yo me he enfocado mucho en la ponencia en hotel rural, pero bueno, visto el éxito, vamos a cambiar un poco, ¿no? Pero, actualmente, una persona puede buscar, puede encontrar un hotel, puede saber cómo son las habitaciones, si puedo reservarlo ese día, si no puedo reservarlo, puedo hacer mil cosas en mi mesa. Eso que decía también, creo que decía, si no estás en Booking no estás en ningún sitio. ¿Por qué? Porque puedes encontrar la competencia a un solo clic. Por tanto, necesitamos clavar el resultado, y una vez clavado nos vamos a dar cuenta de que los usuarios nos encuentran con cientos de páginas de palabras diferentes. Por tanto, nos vamos a intentar posicionar en las cuatro mejores, ¿vale? Y a partir de ahí, pues con herramientas que existen luego, gracias a Google Analytics y otras herramientas, podemos conseguir un mejor posicionamiento de Internet. Y nos vamos, ya pasamos directamente a la web 2.0, a las redes sociales. ¿Cómo puede potenciar nuestro negocio?